Ella era tan hermosa. Se llamaba No sé. Y sonreía, como digo en esa canción. Por mucho es una de mis canciones más queridas. Por lo que ella significó, por lo que ella seguirá siendo en mi vida. Pajarillo. Maquillaje a granel, usaba a diario y vendía la piel a precio caro de las 8 a las 10. En una esquina era joven y fiel. Era rosa y espina y se llamaba No sé. Nunca lo supe, nunca le pregunté, nunca dispuse de su tiempo y su piel. Era un mocoso y tan solo le miré. Pozo en pozo y era un pajarillo, de blancas alas, de balcón en balcón, de plaza en plaza, vendedora de amor, ofrecedora para el mejor postor de su tonada. 5 inviernos pasaron y ahí seguía la misma hora de ayer. La misma esquina era joven y fiel, y aún tenía la rosa de su piel. Y más grande la espina y sonreía al pasar de los mirones bajo de aquel farol. Noche tras noche 20 veces se la llevaron presa y cantó su canción tras de las rejas, y era un pajarillo de blancas alas, de balcón en balcón, de plaza en plaza, vendedora de amor, ofrecedora para el mejor postor de su tonada. Se le arrugó la piel y el maquillaje suficiente no fue para taparle la huella que dejó. El 6º invierno se le acabó el color y hasta el aliento, y de las 8 a las 10 solo en la esquina se quedó aquel farol y aquella espina. La rosa no sé yo dónde se iría, se llamaba No sé, y sonreía y era un pajarillo de blancas alas, de balcón en balcón, de plaza en plaza, vendedora de amor, ofrecedora para el mejor postor de su tonada. Y era un pajarillo de blancas alas, de balcón en balcón, de plaza en plaza, vendedora. Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Muy buenas noches. Estamos complacidos en compartir este escenario, esta casa Radio Vive, hoy desde un domingo muy, muy hermoso desde la ciudad de los vientos, Chicago, Illinois. Yo verdaderamente complacido, como les decía, por ser invitado a la conducción de este programa, donde la titular es nuestra queridísima amiga Susan Vargas. Estamos en La Neta, programa de Susan Vargas. Se tomó algún tiempecito porque está un poco delicadita de salud, así es que le mandamos de antemano buena vibra, ella lo sabe, que le vaya muy bien, que pronto se recupere. Primero lo primero, la salud, y después que venga lo que tenga que venir. De antemano, Susan, un abrazo muy fuerte. Quiero también aprovechar la ocasión para saludar a nuestro queridísimo amigo Agustín Zavala, quien se encarga de toda la cuestión de diseño en la página de La Neta. Y pues aquí estamos, con muchísimas ganas de iniciar este programa. El tema de hoy es un tanto sugestivo. Ya escucharon la primera canción con la que abrimos el programa. Una canción realmente literal. Es una canción que yo conozco desde pequeño. Una canción que interpreta y que compuso el señor Napoleón. Un poeta también mexicano y que escribe de maravilla. Y le escribe a la mujer. Y esta canción fue dedicada a ella, la mujer, a ese pajarillo que él veía por ahí en su niñez y con la cual él soñaba, ¿no? El tema de hoy de lleno es la prostitución. Vamos a irnos avanzando poco a poco y remontarnos directamente a un tema que es muy escabroso y que seguramente
cualquiera de los que se encuentran ahí presentes a través de su televisor, a través de su computador, a través de su teléfono, a través de su tableta, sabrán que estamos inmersos en ello. Se ha convertido desde mucho tiempo atrás en un problema social. Lo es. Ha sido también un tema para agarrar y tirar carrilla con los amigos. Se les ha denigrado definitivamente muchísimo a quienes ejercen, pero no sabemos realmente la causa que los lleva a la prostitución. Entonces vamos a tratar de sumergirnos en todos esos ambientes un poco oscuros y que realmente pueden ser sociales y de ponernos a pensar un tanto en la problemática que vive alrededor del mundo esto que se llama prostitución. Entonces vamos a tratar de hacer el programa también un tanto ameno. En la colaboración de ahí de algunos invitados que puedan hablar por teléfono, los que tenemos por aquí compañeros, vamos a hacer preguntas también a la producción con respecto al tema. Y esperamos definitivamente que nos llamen aquí en cabina. El teléfono es el 773-455-7635. Llámenos. Decídase, participe con nosotros. Es La Neta, un programa de nuestra amiga Susan Vargas y en esta casa Radio Vive. Estamos en www.radiovive.us. Así es que buenas noches desde Chicago, buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas alrededor de todo el mundo. Esto es La Neta. Y vamos a empezar entonces con esa definición etimológica acerca de la palabra prostitución. La prostitución se define como el acto de participar en actividades sexuales a cambio de dinero, definitivamente. La prostitución puede ser ejercida desde todas las orientaciones sexuales, no solamente como literalmente se conoce o le damos una connotación despectiva hacia la mujer, no, también la hay en cualquiera de los géneros y preferencias sexuales. El término genérico empleado para referirse a quien ejerce la prostitución, en algunos casos la persona implicada en esta actividad puede estar obligada a ello mediante engaños o extorsiones de diferentes tipos. Por eso les decía yo que es un tema muy, pero muy escabroso, dado que no sabemos realmente qué es lo que orilla a una persona a prostituirse. Sabemos que existe el trato de blancas, sabemos que existe ese tráfico también de niños. La explotación infantil alrededor de todo el mundo está a la orden del día. Y sabemos también, por ende, que este se le llama peyóricamente el empleo o la profesión más antigua del mundo. Es decir, si nos vamos a remontar hasta los sumerios, los egipcios, los babilónicos, los romanos, pero anticipados a ellos, los griegos, que son los padres de las civilizaciones, vamos a encontrar que por doquier se ha llevado a cabo la prostitución consensada. Es bien importante aclarar este tema. Vamos a invitar también por ahí, ya tenemos por ahí a nuestro compañero y amigo, ya lo vi por la ventanita, porque tenemos que preguntar, tenemos muchísimo que platicar al respecto. Y que polemizar también, porque me interesa también a mí el punto de vista de otra persona y que no solamente sea el que estoy vertiendo yo. Como les decíamos, la prostitución se lleva a cabo en todos los géneros y en todas las preferencias sexuales. Entonces, pues vamos a seguir con algo aquí de información antes de entrar a la polémica de lleno. El término prostitución proviene del latín prostibulo, que tiene el mismo significado que el actual, y que a su vez proviene de otro término latino. Curiosamente, no es la raíz, el griego, proviene de otro término latino que es el prostituiré, que significa prácticamente lo mismo, que es exhibir o ponerse a la venta. En el caso de la prostitución es muy bueno mencionar ahorita que se da en todos los ámbitos, y no solamente es de carácter sexual, también está la connotación emocional, y también está la connotación laboral y estudiantil, mercantil, por doquier. Aquellas personas que de repente nos encontramos en el trabajo y que son bien lambiscones y que están ahí con el jefe o con la jefa y que le llevan la tacita de café y que le llevan el refresquito, que le llevan el pedacito de chocolate, el pan, esas personas se están prostituyendo porque son aduladoras. La adulación está directamente ligada con la prostitución. Entonces, en el sentido, acuérdense, muchachos, llevaban de repente al maestro su manzanita o algo por ahí. También eso es.
O sea, estamos adulando a alguna persona y estamos dando por ende que estamos vendiéndonos emocionalmente o estamos intercambiando en ese pedacito de pastel o en esa manzanita un favor que queremos recibir. Entonces, las personas aduladoras también se están prostituyendo de una manera distinta a lo sexual, para que se pongan listos por ahí. Por ahí escucho risas y miradas así como de que, ¿seré yo, maestro? ¿Seré yo? Me hace recordar por ahí esa bola de chiquillos que éramos por allá hace muchos años y que, pues, ¿cómo vemos también con ese morbo, no? El hecho de la prostitución, de la puta, de la aventurera, de, o sea, tantos y cuantos sinónimos se le dan a la prostitución, pero iba dirigido directamente a la mujer. O sea, curiosamente, cuando siempre, desde los tiempos antiguos, los varones, ¿verdad? Y no los varones solamente en la práctica heterosexual, sino las prácticas también homosexuales o bisexuales que se daban desde los tiempos antiguos, ¿no? Con los babilónicos, desde la aparición de la escritura cuneiforme por allá, lejísimos con los sumerios, se estaba dando todo este tipo de cosas. Por supuesto, no por los sumerios, pero por los babilónicos ya era llevado a cabo. Y si nos trasladamos hasta la Europa y nos vamos a la China y nos venimos a Mesoamérica y abarcamos todo lo que es Latinoamérica ya juntando Europa, se ha seguido dando. Entonces, ¿quién no recuerda con tanto ahínco o entusiasmo, me refiero en los varones, a la puta más exquisita que pudiste o quisiste tener contigo, ¿no? Aquella que te llevó a fantasear cuando eras un puberte o cuando eras un escuincle que solamente andabas de calenturiento, ¿no? Igual en la madurez, es claro, es conveniente decir que también son compañeros o compañeras esas personas que de repente en el vacío emocional o espiritual que pueda tener una persona son quienes escuchan. Porque yo recuerdo en algún tiempo de mi vida cómo pasé largas horas charlando. Tengo muchísimas amigas y conocidas que han dedicado su vida por el factor que hayan ellas escogido a prostituirse. Y no se imaginan realmente las charlas tan agradables y tan extensas que he tenido en el transcurso de mi vida con ellas, ¿no? También conocí de hombres, amigos míos, que en ese intercambio de favores, a fin de cuentas, se prostituían, ¿no? Sexualmente, con algunas señoras un tanto avanzadas de edad y que de repente, pues, ¿a quién no le va a gustar la carne de pollito, no? O el gallito viejo quiere a la pollita o la gallina vieja quiere al pollito. Entonces, estamos hablando de esto que es la prostitución, amigos y amigas, y vamos a dejarles con una canción que fue muy, muy simbólica hace algunos años y que sonara mucho por allá en México. Es una canción que realmente a mí, desde que la escuché, me la aprendí y la cantábamos por ahí en ese grupo de amigos, pero con el afán solamente de divertirnos, porque realmente es una canción que es despectiva. Si tú piensas que me ha roto la maceta, no te preocupes, ya me acostumbré a regarla. Y ya te me estabas pasando de verde, mañana te secas, yo me consigo otra planta. Pero que sea desértica, oh sí, desértica. Pero que sea desértica, oh sí, desértica. Así si la riego, no, no me preocupo, porque va a estar. El fruto, no como tú, que ya estaba recogida, y si es que otro se anima, pues buena suerte, a ver si no se espina. Y te pareces tanto a una enredadera, en cualquier tronco te adoras y le das vueltas con tus ramitas que se enredan donde quiera. Y entre tanto ramerío, ya te apodamos la ramera.
coja el fruto. No como tú, que ya estabas recogida. Y si es que otro se anima, pues buena suerte, a ver si no se espina. Y te pareces tanto amor a una enredadera. En cualquier tronco te atoras y le das vueltas con tus ramitas que se enredan donde quiera. Y entre tanto ramerío ya te apodamos la ramera. Pero que se ha desértica, oh sí, desértica. 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 Amigos y amigas, una vez más estamos de regreso en este su programa, La Neta, programa de la titular Susan Vargas, y quien se hizo, me hizo el gran honor de venir, de invitarme a conducir este programa fantástico, polémico, y le doy también la bienvenida aquí a mi amigo Eric. ¿Cómo estás, Eric? Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Pues yo un tanto ya como que sudando, no sé si sea el clima, o el tono también que está tomando este programa, porque sabes que sí, del tema, por supuesto. Lo vamos a hacer muy interactivo, va a ser muy dinámico y nos vamos a divertir. Uno solo es más difícil. Y en equipo, olvídate, vamos a hacer ahorita barbaridad y media porque tengo muchas cosas que consultar contigo y que preguntarte. Te voy a confesar, y amigos y amigas, no lo duden, llámenos, el teléfono aparece ahí abajo en su pantalla. Estamos en vivo, esto es en Duplex, audio y videos de la casa Radio Vive. Teléfono 773-455-7635, 773-455-7635, ahí abajo lo ven en su pantalla. A ver, mi Eric, ¿qué onda contigo, mi Eric? ¿Qué nos traes? ¿Qué nos platicas? ¿Qué te parece el tema? Pues realmente el tema me pareció muy interesante desde que... ¿sí me escucho? Sí, oh, muy bien. Sí, pues realmente el tema me pareció muy, muy interesante desde que Susan me lo propuso. So, Susan, un saludo a Susan, hermosa, ya que no estás aquí. So, te quiero mandar saludos, hermosa, espero que te recuperes pronto. Me imagino que ya Juanjo dio la explicación al público, el motivo por el cual no estás aquí, pero bueno. Pues mira, como te digo, me pareció muy interesante el tema desde que Susan me lo propuso. Dijo, ¿qué tal si hablamos del tema de prostitución? Yo dije, wow, prostitución, algo que yo quiero hacer en un futuro. Es bueno, digo, o sea, sí, todos claro. Tenemos aspiraciones en la vida. Sí, sí, claro. Digo, yo en algún momento de mi vida también pensé en prostituirme, te lo juro. Cuando tenía aquellos años mozos, que era todo un jovencito universitario, que era además atleta, porque fue un atleta de alto rendimiento y que de repente involucrado en las cuestiones musicales y radiales por allá en mi rancho, Guadalajara, Jalisco, de repente salían un montón de situaciones. Y fíjate que tuve la oportunidad de viajar alrededor del país por 8 años. ¿Dedicándote a la prostitución? No, no, okay. Tratando con prostitutas. Porque trabajé para Teléfonos de México y regularmente lo que pensé yo conocía... Pensé que para Televisa, dije, ah, bueno, es lo mismo. No, sabes que trabajé para Telmex y ya metí gol. Pero estuve viajando alrededor todo el país, de Tijuana a Campeche. Y creo que fueron los 7 años más maravillosos, casi 8 años, de mi vida. Donde solamente conocíamos putas y bares. Putas. Putas es la forma de llamar educadamente a las prostitutas. Así es. Ok, educadamente. Sí, porque si vamos a la etimología, la puta viene de pensar, ¿no? Puta, putare, pensar. Que nos hace pensar demasiado cuando... Sí, y fue un sinónimo coloquial que se le dio desde la Grecia antigua a la puta. O sea, a la prostituta o a quien ejercía la prostitución del género femenino. Oh, muy bien. Fíjate, eso no lo sabía, un dato muy interesante. Sí, ¿por qué? Porque se sabía que ellas conocían mucho de política y de cultura y de religión, dado ese tipo de favores que tenían con altos miembros de la jerarquía política de aquellos tiempos. Y aprendían de la cultura. A través de ellos. Exactamente. Y yo, como comentaba hace rato, es que con ellas te puedes pasar platicando horas, horas y horas. Y de en un vínculo, sí, en un vínculo afectivo. Y de repente,
por supuesto, te mueve el placer carnal y te mueve la sexualidad de ir, y lo que quieres es tener una sexualidad. Sexo. No te importa si es responsable o no, pero quieres vivir una sexualidad profunda con una puta, ¿no? Exactamente. Así, así, literal. Literal. Entonces, sí, entonces yo conocí muchísimas personas, mujeres, putas, con todo el respeto. Es la palabra que puede honrarlas a la puta, ¿no? A la mejor puta. Incluso por ahí vamos a escuchar una canción bellísima enseguida que también habla... ¿Se llama puta? Que habla, bueno, oh. habla de una puta muy especial, ¿no? Habla de una puta en un sentido filosófico, ¿no? De un cantautor español. ¿Dice la palabra puta o da referencia? Por supuesto, hace una referencia a ella, hace referencia a un personaje bíblico, que es la Magdalena. Oh, ok, ok. Entonces se llama la Magdalena. Pero en el transcurso de la letra, de la historia de la canción, te vas a dar cuenta cómo la menciona y cómo él, con tanta devoción, le cantó a ella y le compuso a ella, ¿no? A la Magdalena. Y se llama una canción para la Magdalena que enseguida vamos a escuchar. Ahorita vamos a seguir con esta plática y quisiera que me dieras también tú tu exposición al respecto. Acuérdate por ahí qué pasaba contigo, qué inquietudes. Sé que tienes aspiraciones de prostituirse en el futuro y adelante, cada quien hace... Con su vida, lo que quiera, ¿no? Y con lo que le cuelga su vida también. También, sí, ¿verdad? Claro. Con lo que le cuelgue, con su rabo, lo que quiera. Exactamente. Pero mira, no quiero... Yo creo que de prostituirme no creo. No, tú dijiste pero, que sí, no, está grabado. Sí, para allá voy, para tenemos, allá voy. Tenemos testigos, ¿sí o no? Nuestra producción ahí adentro. Hermosa Araceli, ¿sí o no? Regresen al video. No. Es algo relacionado, pero no sería así como prostituirme. Me gustaría hacer escort. Ok, que es otra cosa también, ¿eh? Que, sí, vamos que, a viene, también, que viene ligado a ello. Viene ligado a la prostitución, pero no siempre... Se ve de la misma forma, viene ligado, pero no siempre es tener sexo. Muchas veces nomás acompañar a la persona a diferentes lugares, platicar con ellos, pero también si ofrecen buena lana, pues ¿por qué no? Yo creo que cualquiera lo hace. Aunque digan que no, cabrones, cualquiera lo hace. Sí, buena el lana. Escort, fíjate, sí, es algo curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, yo puedo contratar un escort y llevarla, haberla traído aquí al programa. Sí, claro, y presentarla como una amiga con la cual yo me relaciono muy bien y tengo un intercambio de plática, de diálogos, de emociones, incluso sentimental. Pero que a fin de cuentas el público cree que yo estoy llevando algo serio con ella. Cuando pero realidad, a fin de cuentas la realidad es que solamente la contraté para este evento, para que me acompañara. Exactamente, para que me acompañara a este evento, termine el programa y si yo quiero tener sexo con ella, dependiendo cómo me he arreglado, voy... Y tengo sexo con ella y adiós Superman, que te vaya bien, chiquita. Exactamente. Fíjate que de eso de escort, yo un tiempo tuve problemas. Yo de que me separé de mi familia. Ajá. Un tiempo. Y a mí, yo sé de esto de escort porque a mí quien me... Se puede decir quien me levantó. No de la calle porque yo tenía mi auto y todo, pero no tenía un lugar estable. Y ella fue la primera que me brindó ayuda. Okay. Me dijo, ¿sabes qué? Yo vivo sola. Mi casa tiene 3 habitaciones. ¿Cómo ves? Tengo mi cuarto de trabajo. No, fíjate. Nunca me pidió nada a cambio hasta eso. Le estoy muy agradecido. Y me fui a vivir con ella. Eso fue el año pasado. Porque yo tuve graves problemas anteriormente. Estoy viviendo con ella y es un escort. De ella aprendí muchísimo, como no tiene una idea. Y cualquiera diría, a la puta esta que se prostituye, que se vende. No, es una chava con un corazón tan grande y un sentimiento que les digo, me brindó su ayuda y no me pidió nada a cambio. Me estuvo dando al ojo por... ¿Te dio en el ojo? ¿Cómo? No, me al ojo. Es que dice, me estuvo dando al ojo y estamos hablando de prostitución, no, cabrón. Me estuvo dando chance de quedarme en su casa por 20 días y yo no pagué absolutamente nada. Hasta después de 2 meses empecé a pagar yo la renta. Fíjate. Y después ya agarramos juntos un apartamento. Y ella siguió trabajando de eso en el apartamento en el que estábamos yo y ella. Yo trabajo de mesero y estoy estudiando enfermería. Yo todo esto hacía mis cosas. Yo enfermería sigue estudiando la online en internet, online, yo voy a decir, en internet y tengo 2 trabajos, trabajo de mesero, aparte hago vals para quinceañeras y doy clases de zumba. Yo hacía todo esto mientras ella se quedaba en la casa y trabajaba. Trabajaba y le pagaban una chaqueta, se las cobraba 150, fíjate, una chaqueta. Ya si querías que fuera a comer contigo era 500 varos. Solo por ir contigo, no importa dónde, te cobraba $500 y se lo prestabas a la cuenta. Si querías tener sexo en la casa con ella, eran $300. De esta niña aprendí muchísimo. Entonces fue donde yo dije, bueno, porque no, y conozco infinidad de amigos, chavos de mi edad, que se dedican a hacer eso. Son escort. Sí. Acompañan hasta acompañan también señores mayores, acompañan señoras. Y mira que hay cada señora
Man, hay miles de señoras que ni te imaginas. La vecina, la tía, que de repente convergen, ¿no? Y convergen de repente en el sitio donde están contratando. ¡Ay, acá andas! Fíjate que ya llegó uno así asado, ¿no? Sí, y contratan chavitos. Entonces eso me gustaría hacer a mí, fíjate. Ahorita que no me miro tan mayor, me gustaría empezar. Ahorita la verdad no puedo. Oye, y para todas edades. Yo creo que también yo alcanzaría. Pero me gustaría ahorita porque a mí me han invitado de compañía. De acompañante. Pero no me han pagado, oye. O sea, pues, o sea, está bien que el amor al arte, pero también que salga un billete, ¿no crees? Entonces, qué tonto, claro. ¿No? Ah, entonces, mira, si vas a tener sexo, pues mejor cobra, no seas pendejo. sí, es cierto, digo. No, mira, entonces, sí, ahorita que soy un poco más joven, me refiero a que ahorita miles de señoras contratan chavitos. O sea, yo creo que me gustaría empezar desde ahorita, porque ahorita las señoras son las que más contratan chavos. Señoras y señores también, claro, pero yo quiero empezar con señoras. Ya más adelante vamos a ver qué pasa. Pero sí me gustaría prepararme para hacer un score más profesional. Tener que mostrarles más músculo, más todo profesionalmente. Voy a retomar un poquito desde que inicias tu conversa. Okay. En el hecho de esta chica a quien te refieres y que te ayudó, es que desgraciadamente las sociedades alrededor de todo el mundo y a través de los tiempos han recriminado a la mujer, sobre todo en el acto de prostituirse. No era así con los griegos, no era así con los romanos en el carácter del hombre, del varón. Incluso se les veía de una manera distinta. Y cuando llegaban a tener la mayoría de edad, pues pasaban a ser de ciudadanos de segundo a ciudadanos de primera, con todos sus derechos democráticos que se daban en aquellos tiempos. Y todas las personas tenemos y deben de tener esa igualdad, ¿no? O sea, las sociedades las desprecian o las señalan o les tachan, pero se olvidan que ella es un ser humano también, que antes que nada es una mujer y se le debe de respetar. Y después de que es mujer, también es un ser humano como tú, que siente... sentimientos. Exactamente, y que expresa, que llora, que también tiene la oportunidad de demostrarte que tiene un gran corazón. Exactamente. Pero desgraciadamente, y el machismo, voy a hablar, por ejemplo, en el caso de México, que es el país que a mí me atañe por mexicano. Desgraciadamente, la situación cultural en el país... con respecto a lo que es el machismo, está muy arraigado. Es siempre una contracultura con la que hemos batallado. Desde papás, abuelos, creo que vamos a seguir batallando muchos años más. Pero sí tienen que ser generaciones cambiantes, ¿no? O sea, tenemos que decir basta y tenemos que enseñar a nuestros pequeñitos desde que nacen y desde que van al preescolar y en el ámbito que nos encontremos a que tenemos que respetar y que todos somos iguales en derechos y que todos somos iguales, aunque no tengamos el mismo género, tenemos el gran corazón como ser humano. Entonces, desde ahí viene todo, desde la educación. Y quiero concluir con esto que hablabas de los escorts, concluir con lo que yo quería opinar. Adelante. Hay que prepararse, sí, tiene razón. Porque a algunas personas les gusta el que sea atlético físicamente, que sea bien parecido, que sea... Pero ante todo, los escorts, un escort, hombre o mujer, quien va a ellos, le gusta la clase, ¿no? Porque regularmente son personas muy económicamente pudientes. Así es. Y que son cultos, la gran mayoría. Digo, porque hay estadísticas. Entonces, claro. A los lugares donde ellos convergen, les gusta llevar a alguien culto. Las invitan a ver alguna puesta de escena en orquesta, alguna ópera, etcétera, ¿no? Sí, porque también para eso es que los contratan a uno, para que los acompañen a eventos sociales. Exactamente. Entonces para eso uno tiene que tener cierta etiqueta. Sí, y tú decías, como actriz, sí, porque tienen desde la manera de caminar, de expresarse, de mirar, de levantarse, de tomar el cubierto, etcétera. Es una serie de requisitos que a fin de cuentas puede exigir quien contrata un escort. Oh, sí, claro. ¿Verdad? Sí, son muchas cosas que incluye el ser escort. Yo, como les digo, aprendí un poco. A mi compañera lo que le pedían era siempre tenía que lucir súper elegante porque la contrataban. Fíjate, a lo mejor me voy a meter un poco en problemas porque estoy hablando de la vida personal de ella, pero yo creo poco saben a quién me refiero. Y ella lo hace... Público. Público porque ella quiere ser una actriz porno muy conocida. Ajá. Lo cual yo respeto porque actriz es actriz. Sí. Todas hacen lo mismo, digan o no digan, pero hacen lo mismo. Entonces, ella, fíjate que tenía uno de sus clientes más, era un chofer de limusinas para artistas famosos. Okay. Ya cuando andaban aquí en Chicago o los alrededores, él venía y la pedía a ella. Venía y la pedía eso. Entonces ella siempre tenía que estar de etiqueta. Siempre súper bien vestida. Tú venías de etiqueta hace rato. ¿Eh? Tú venías de etiqueta. No. Sí venías de etiqueta. Porque, vengo de etiqueta. Todavía viene de etiqueta, miren, muchachas. Para que vean que sí me estoy preparando para escort. Vengo de... Se le olvidó quitarle la etiqueta a su playerita. Extra small, parezco un bicho tamal enredado, acabo de tragar ahorita.
Pablo, no sabes, la verdad, no sabes lo que tuve que hacer para llegar aquí, Omar, hacer como broma y teatro. No, como te digo, soy instructor de quinceañeras y eso, cambiando un poquito de tema. Y tuve 4 ensayos. Vengo muerto. El último ensayo que tuve ahorita terminó ahorita a las 6:30. A mí, 7:30, porque empezó a las 6:15. 7:30, so vengo a madres, en el camino venía comiendo y investigando el pinche tema. Me va a matar Susan, No te preocupes. Sí, es la verdad, es la vida de Eric Gallardo. Vamos a ir un poco más a lo vivencial, lo experimental. Vamos a remontarnos, ¿qué te parece? A nuestras niñeces, a nuestra pubertad. Uy, la pubertad. Vamos a viajar en el tiempo. Y acuérdate, en ese grupo de amigos con el que te encontrabas rodeado, de amigos y amigas, ¿de qué manera veían ustedes o veías tú la prostitución o a la prostituta o al prostituto? Ok, mira, gracias por la pregunta. Sí. Fíjate que en mi caso, la verdad, la prostitución, no, pues es algo normal, pues porque en mi casa no existe eso, en mi familia no existe eso. Y mi papá es un hombre súper cerrado y machista. Mi mamá, una señora súper recatada, que incluso una vez mamá me dijo huevón y casi lloró. Oh, discúlpame, ¿sí? Mijo, por decirme huevón. Oh. Mi mamá es pésima para decir malas palabras. Y mi papá igual, entonces... pero mi papá incluso salía algo, un beso en la televisión, nos apagaba la tele. Te lo juro, o sea, yo apenas hasta los 18 años me salí de mi casa. Y a todavía hasta los 18, si salía algo en la tele, un beso o algo, mi papá nos apagaba la tele. O sea, mi papá súper cerrado. Pero bueno, ya ahorita las cosas cambiaron y ya se abrió un poco de mente. Entonces, pero yo y mis hermanos, la prostitución para nosotros fue algo muy normal. Porque fíjate que realmente no sé cómo, no sabría cómo explicártelo, pero desde siempre yo escuché que nuestras vecinas en Jiménez, Chihuahua, vivíamos en Jiménez, Chihuahua, se dedicaban a la prostitución. Entonces escuchábamos qué putas, y les llama jineteras o sí, algo así. Rameras, les llaman. Jineteras. Ajá, en Chihuahua les llaman algo así. Entonces nosotros así como que, ¿qué chingos es eso? So, fuimos creciendo con esa idea y incluso uno de mis tíos tiene un prostíbulo. Saludo, tío. ¿Cómo se llama? A ver, vamos a darle un comercial ahorita. ¿Cómo se llama? No puedo decir nombres. Que nos haga un descuento. Familia digo, García, saludos. Ah. Sí, por allá en Saltillo, Chihuahua, tienen por allá un prostíbulo. Y legalmente. ¿En Saltillo o en Chihuahua? En Saltillo. Ok, yo conozco Saltillo, ¿eh? Oh, sí, conozco Saltillo, por eso te pregunto. Mi tío por ahí tiene un prostíbulo, no prostíbulo, una barra. Pero van muchachas, eso es legal, hasta policías pueden ir. Van las muchachas de ahí, bailan, pero obviamente de ahí ya se van a... Pues se puede decir que es un prostíbulo, hablando a... ¿Cómo se dice? Sí, un barecito donde hay chicas también. Sí, hablando vulgarmente, un prostíbulo, pues. Ah. Pero sí es un barecito. Putero. Un putero, ya. Sí. Sí, él tiene eso. Entonces, bueno, yo fui creciendo con eso. A la edad de 13 años, creo que fue mi primera experiencia con una prostituta. No, no es cierto, a los 8. Porque unas amigas mías, cuando íbamos en Aguascalientes, pasaron problemas por muy grandes. Y desde los 8 años las niñas andaban... ¿Prostituyéndose? Con mismos chamaquillos, con mismos nosotros. La verdad, a mí nunca anduve con ellas porque siempre nosotros las vimos con otros ojos, yo y mis amigos. Pero sí anduvieron ellas prostituyéndose, fuimos creciendo. Y todas las chavas de nuestra época no las querían. ¿Pero les tenían envidia? Yeah, porque... O sea, les tenían envidia porque a fin de cuentas estaban gozando lo que las otras estaban privando, ¿no? Exactamente. Eso. A la edad de 13, 14 años, estas niñas se fueron del pueblo. Pero regresaban, o sea, iban y venían. El caso es que no vivían ahí. Y entonces fui viendo la prostitución como algo normal. Entonces yo lo que fui viendo es que, bueno, esas niñas andan con un chavo y con otro. Si cobran, a mí no me consta, pero putas son. Por el simple hecho de andar con un chavo y con otro. Es como... Bueno, ahí es donde tendríamos que hacer una separación en el término, ¿no? El término, porque puta aquí caería la piruja, ¿no? La piruja. Sí, porque la piruja es la que va a estar dando las nalgas a diestra y siniestra. A quien se le ponga. Quién es, que es mi amigo, que mi desconocido, que lo acabo de conocer. O sea, esa va a ser. Ajá, y de igual manera el hombre, no el pirujo, ¿no? El que anda de una manera echándose a quien caiga. Sí, de una manera muy promiscua, ¿verdad? Muy promiscua, solamente regando semen por doquier, ¿no? Exactamente. Fíjate qué bueno que está esa separación. Sí, sí, es que debemos hacerla porque, o sea, si hay un intercambio económico o de favores, entonces sí es prostitución. Ya es prostitución. Pero si solamente es por placer, porque la niña es bien caliente, porque el chiquillo es bien caliente, o sea, entonces se convierte en una piruja, en un pirujo, ¿sí? Una regulera. Sí, yo recuerdo infinidad de pirujas y pirujos, ¿no? También que... Sí. Sí. Yo creo que yo fui pirujo, fíjate. Sí, sí. Yo hasta hace 6 meses también era pirujo. Ahorita ya no. Pero fíjate, entonces... ¿Ahora qué eres? No, ahora ya no. Ahora soy hombre de hogar. entonces yo fui viendo eso más normal. Porque somos nacidos en ciudad, pero ya nos estuvimos criando en un pueblo desde los 6 años. Entonces yo fui viendo eso, lo que dijiste, piruja,
y le decían ya putas prostitutas. Entonces yo fui revolviendo todo hasta ya ahora de grande, y ahorita que me separaste eso ya entendí. Entonces fui lo viendo como algo normal. Entonces yo empecé a ver, ellas hacen eso porque nunca tuvieron un papá, porque una mamá que nunca les puso atención, y a lo mejor la mamá era igual. Entonces yo por eso lo vi, porque en su casa tenían problemas, por eso ellas hacían lo que hacían. Okay. Entonces yo fui donde empecé a respetar esta profesión. Mira. De las chavas que se dedican a esto, porque siempre tienen un porqué. La prostitución, como la drogadicción y el alcoholismo, se convierte en todo el mundo en un problema social. Y el problema social se va a dar a partir de una desintegración familiar. El núcleo, en muchas partes del mundo y todavía en nuestro país, que es México, sigue siendo afortunadamente el núcleo de la sociedad, la familia. Y cuando de repente hay problemas entre los que organizan una familia, que es el padre y la madre, de repente se dan una serie de dificultades. La prostitución es el rumbo que toma muchas veces la pobreza. No siempre, debemos de aclarar, porque muchas de las personas que van a prostituirse lo hacen por el factor económico y porque realmente hubo muchas carencias. Muchas o las veces cuando no les queda otra salida. Que dicen que siempre hay una salida. Sí, pero si, ellos toman esa, digo, si ellos toman esa determinación, debemos respetarla, ¿no? Exactamente. Y está en la estadística como problema social. Ahora, también están las que van por gusto, ¿no? O sea, por afición y que les gustó y que lo intentaron, lo probaron por curiosidad y permanecieron, ¿no? Exactamente, porque para ellas es más fácil, tengo, a lo mejor. Yo tengo, te digo, muchísimos conocidos, amigos, amigas que están inmersos en ello y hacen un billete de los mil diablos. Y yo también desde pequeño recuerdo que estuve en los barrios, de repente está la pensé que la prostitución. Está la así se hacen los chismes, ¿eh? Okay. No, yo pensé, aclarando. No es Y sí me acuerdo de algunas señoras que se decía, ¿no? Y después vas creciendo y te das cuenta que sí. Y algunas chamaquitas también. Y esas que de repente que tenías que juntar unos 2-3 domingos para realmente poder acercártele a esa muchacha, ¿no? Entonces, estamos hablando de una prostitución como tal, ¿verdad? Entonces, de repente, pues preferíamos a la que era bien pirujita, ¿no? La que se dejaba con cualquiera. Sí. Incluso, ¿sabes qué decíamos? Yo tengo un gran amigo, le voy a mandar un saludo a mi hermano del alma, al Roberto Sánchez González, ni modo, ya dije su nombre. Él y yo, siempre estábamos... pirujos. Y otro, y también el melón, Víctor Manuel Covarrubias Flores. Y los voy a balconear, y Antonio Arias Martínez ya también. Ya los estoy de cabeza. Y a Roberto Escalera Limón. Y mañana divorciados hasta el limón. Y ¿sabes qué? Éramos bien tremendos. Éramos muy novieros y de repente éramos así bien... Es que llega una etapa en tu vida como que, no sé qué pasa, pero se acerca un montón de gente contigo, ¿no? O sea, un montón de chicas, claro. Y eso. Y lo único que quieres es socializar y tener placer, realmente en ese momento. Sí. Porque tener placer también es socializar. Teníamos un montón de novias, el Robert y yo. Y tenemos hermanas. Llegamos a tener 14 pares de hermanas, o sea, novios, hermanas. Y el limón ni madres. También, de repente se nos pegaba ahí. Pero como ese cabrón se chingó, porque ese cabrón se casó como a los 15 años. Oh, entonces, la embarazó de seguro. ¿Sí? ¿Sí? Ni modo el limón te chingaste. Nosotros más le decíamos, ¡ey! Le platicamos, ¿sabes qué? Fuimos que para tal lado, que fuimos. Y luego tenía yo una amiga que le decía, ¡ey! Les decía yo, vamos con mi amiga, ¿no? Se llamaba Patty. Se llama Patty. Y saludos, decía, Patty. No, Patty, la de atrás, una amiga de él. Una amiga. Y y ellos la conocían por otro nombre, ¿no? Le decían Putis. Entonces yo les decía, ¡ey! Vamos con Patty. ¡Ah! Vamos con Putis. Decía, pues vamos. Y luego decía Limón. Hablaba medio chistoso, decía, ¿vamos? ¿Vamos? Él era el raite, lo llevaba en su carro y tenía dos hermanas, entonces, wow, era la fiesta. ¿Hasta con las hermanas de Patty? Sí, las hermanas de Patty. Yo iba con Patty y las hermanas se quedaban con mis amigos. Y la señora, curiosamente, se iba a trabajar en un prostíbulo. La señora era prostituta, la mamá de ellas. Entonces nos dejaba y se las encargo, muchachos, y que tranquilos y que no se vayan a salir, aquí se quedan. No se preocupe, y ahí nos quedábamos toda la noche. Encerrados en el cuarto. No, ahí en la sala o de repente, okay. Pero cotorreando ahí con ellas, ¿no? En la cochera. Y me hicieron acordar de ese Robert. Saludos, Robert. Robert se casó con Putis. No. No, cállate, que se acaba de divorciar Robert, mi Robert. Robert, felicidades, la Putis, la neta. Pero donde quiera andábamos así, de esas situaciones, ¿no? Mira, hubo tiempo, no te miento, que lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, y a veces hasta domingo, íbamos a un lugar muy famoso en Guadalajara. Que ¿cómo se llama? Se llama El Cartier. El Cartier. El Cartier. Cuando vayamos para Guadalajara, nos vamos al Cartier. Sí, El Cartier. Y curiosamente yo ahí reconocí a una amiga mía que había conocido yo por allá en Michoacán, pegado al Estado de México, el último lugar de Michoacán. No recuerdo ahorita el nombre. Pues por nombres bien feos para allá, para Michoacán. Mi gente michoacana.
¿Qué no. Chiringuicharo, la chole? Bueno, pues ahí ya me la encontré cuando se hizo la inauguración de ese Cartier, porque íbamos a Guadalajara de día y luego íbamos a la Comanche y íbamos a otro lugar. Hacíamos recorrido. Oye, y llegamos a la Comanche y estaba bien lleno. Entonces nos dice, ¿saben qué? Un amigo mío, no, cabrones, váyanse allá a la vuelta que acaban de inaugurar. Hoy acaban de inaugurar el Cartier. Y ahí vamos, cabrón. Y no, pues nos hicimos miembros distinguidos. Conocía yo al jefe de seguridad y a todas las muchachas amigas mías. Conocí a una que yo tuve una fugaz amistad en ese pueblo que te digo de Michoacán. Y que la veo, ¿no? Haciendo su variedad y todo el desmadre. Y oh, yo dónde la he visto. Wow, y es ella. La invité a la mesa y le presenté a mis amigos. No se acordaba. La nalga, no se acordaba. Sí, por supuesto, por supuesto. O sea, no se acordaba de mí. Porque tampoco le dije quién era, hasta que después le dije, ¿sabes qué? Tienes el lunar ahí. Yo le dije. En el labio izquierdo. Hasta que yo le dije, ¿sabes qué? Tú te llamas, ¿cómo te llamas, fulana? No, tú te llamas fulana de tal. Uh-huh. Tengo que respetarla porque ella ya falleció. Entonces le dije, ah, ¿cómo te llamas? Y tú sabes que en la luz neón, debajo de la luz negra y la luz neón, pues poco te puedes ver en la oscuridad, ¿no? Y el humo del cigarro y todo. Y a ver, ven por acá. Tú eres. No, estaba, la tenía en el recuerdo parada aquí a un lado conmigo. Y vamos a ver a la pista para verte. ¡Wow! ¿Tú eres fulanito? ¿Qué? Sí, pues es que nos damos unos encerrones, marca llorarás, de fin de semana. Marca llorarás. Sí, y marca ajá. Éramos otro compañero y yo, uno de, creo que era de Baja California, mi compañero y yo. Y no nos veníamos a Guadalajara, nos quedábamos por allá. Bueno, tenía que venir a Guadalajara con su tía. Donde les tocara. Sí, no, nos quedábamos, pero nacíamos allá. Y no, grandes historias, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues ya no íbamos a otros lugares, sino que solamente ahí. Porque era la exclusiva, era la mejor cita de ahí. La mejor. Y tenía un montón de amistades y nos presentábamos. ¿Fuiste que la estrenaste desde antes, ¿no? Oh, sí, por supuesto. Pero también ya ahí mis amigos también compartían con ella, ¿no? Y llegábamos y nos obsequiaba botella de licor, no pagábamos absolutamente nada. El jefe de seguridad nos conocía, el dueño. A mí me invitaron a hacer a trabajar ahí. Me invitaron a trabajar ahí en La Voz, ¿no? Para hacer el anuncio cuando. Y ella es Zafiro, tercera llamada. ¡Ay, Zafiro! Etcétera, ¿no? Y me invitaron. Next time así presentamos a Zafiro. Nada más hice. Zafiro Vargas. Nada más hice un promo y fui a hacer una prueba de sonido con el ingeniero de ahí, pero realmente no me permitieron. Yo lo consulté y no me permitieron hacerlo porque para ese entonces ya estaba casado yo. Entonces, era mucho el riesgo, ¿no? Era mucho el riesgo y preferimos no hacerlo. Para ¿De que tu esposa fuera a chongárselas ahí o no? No, para nada, no. Nunca he tenido ese tipo de problemas. Me imagino, me refiero al riesgo. ¿De tu parte o...? De mi parte porque, okay. Pues con todas las chicas, ¿no? O sea, okay. Oh, pensé que yo me conocía. Pensé que ellos no te quisieron contratar porque era mucho riesgo para ellos. Dije, pues, ¿por qué? No, el riesgo era para mí, ¿no? El hecho de, o sea, como el niño le das, el niño es alegre y luego le vas a dar sonajo, olvídate, ¿no? Dije, ¿qué te casaste con una de Michoacán? ¿Con una de Cuernavaca? Con una del DF. No. Cuidado con esas mujeres, ¿eh? No, a ver. No, miren, allá. Nuestra camarógrafa, las muchachas que tenemos atrás. La producción atrás. A ver, ¿sabes una cosa, Eric? Yo quiero invitar a nuestra gran amiga en producción, Araceli Nava, a quien le pido, por favor, le doy la bienvenida al programa y le pido, por favor, que nos dé alguna opinión con respecto al tema de hoy, Araceli. ¿Qué te parece? A ver, dinos. ¿Alguna experiencia? Pinche par de locos, ¿qué están diciendo? A ver, lo que tú quieras. Hola, ¿qué tal, chicos? Muy buenas noches. No, mira, pues esa voz tan sexy. Sí, que desde que yo me la llevaba, definitivamente, a mí me han invitado a trabajar a hacer Hotline. Oh. Y no, también me da miedo, fíjate, ¿no? Me ves que bien cabrón. No, me da miedo. Fíjate que eso me gustaría, luego me dices cómo, pero a ver. Okay. Yo pero, con fíjate, esa voz pero fíjate. Me vengo en seco, no. Te lo juro. A ver, Araceli. Adelante, Araceli. Hola, Araceli, ¿cómo estás? Estamos en 1-800 Hotline. Wow. Eso es todo. Y para ¿así? Mayor información. Un poquito más. ¿Por qué no te animas y marcas el 773-455-76? Te estamos esperando. Ya. Hola, Araceli, ¿cómo estás, hermosa? Ay, lo que me hacen hacer, chicos. No sé qué. No te gusta. No me gusta, ¿verdad? Por algo ahí candente. Ajá. Anyways, chicos, no, realmente estoy poniendo atención a todo lo que dicen. A la bola de tonterías. ¿Qué les puedo decir? No. Te comento, yo viví en Tijuana varios años donde la prostitución es un 80%, entonces es, sí. De hecho mi tesis me tocó hacerla acerca de la prostitución y me tocó entrevistar a estas chicas que estaban obviamente en cierta área donde están día y noche y es, si antes
juzgaba y yo decía, era las que tiraba la piedra porque las juzgaba muy duramente. Después de que escuché varias historias de estas chicas, la verdad dije, no porque diga yo mis respetos, pero cada quien sabe, es, pues no sé, una profesión como tantas y pues ni modo, ¿verdad? Adelante. Yo no te voy a decir que las apoyo ni mucho menos, pero por lo menos ya no juzgo duramente como antes. Entonces es un tema, qué bueno que lo están tocando de esa manera porque estoy aprendiendo mucho. Sí, y definitivamente es algo escabroso, como decíamos al principio, y a veces esa desinformación, ¿no?, de la comunidad, de la gente en general, hace que les juzguemos o se les juzgue de una manera innecesaria y muy cruel, ¿no? O sea, realmente no sabemos qué tipo de problemática es la que les orilla a llevar ese tipo de vida, ¿no? Y que a fin de cuentas tú tienes que respetar cuando es por el gusto, ¿no? Difícilmente podremos decir lo mismo cuando sabemos que se da el trata de personas. Y vamos, o sea, hablando de la ciudad de Tijuana, yo también he estado en la ciudad de Tijuana y es la locura, ¿no? O sea, realmente, vamos hablando en plata pura, la mafia, cómo está involucrada, ¿no?, con los gobiernos. Y a nivel internacional, las redes que hay de trata de blancas, ¿no? Y sobre todo la trata de niños. Sí, pero eso yo creo es un tema que, pues, es algo muy diferente. Por desgracia, es algo que, pues, yo creo que nosotros estamos aquí tocando ese tema como para brindar un tributo a las personas que se dedican a la prostitución y tratando de explicarles que esto no siempre es malo. Sí. Pero también que sepan que no estamos de acuerdo, o sea, no estamos ligando el término de prostitución infantil o trato de blancas. No, creo que es muy aparte. Sí, tratamos de solamente llevar el tema de una manera amena, pero con información. Por ahí tenemos una llamada. A ver, sí, adelante. Bueno. Exprese, ¿se atreve? Bueno. Hola, hola. Hola, buenas noches. ¿Quién nos habla? Hola, buenas noches. Mi nombre es Susan Vargas. ¡Ah! ¡Zafiro! Hola, hola. Ella es Zafiro. Hola, mi Susan hermosa, ¿cómo estás? ¿Me extrañan? Un abrazo fuerte, hola. Claro que sí. Aquí está el lado para Susan y nos íbamos a poner aquí. Uno de cada lado, ¿verdad, Eric? Ahí, métete. ¿Cómo estás, hermosa? Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Descansando de todos ustedes, gracias a Dios. Ah, yo también te quiero mucho. Me too. ¿Cómo ves, Susan? Oigan, yo quiero hacerles un comentario. Adelante. A ver, yo no podía faltar en un comentario. ¿Qué ya sabemos que eres bien chismosa. Sobre, a ver si lo escucho bien, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. ¿Qué opinan ustedes sobre las mujeres que tienen, no sé, una relación con un novio, el cual él se la lleva a la cama, pero después de llevársela a la cama y satisfacerlo ella, no recibe nada a cambio, por decirlo, una salida al cine, una salida a comer, no sé, de repente un regalito, y no tendría que ser muy caro, pero ser, no sé, un perfume, un no sé, hasta jabón para lavarse las nalgas. China, la chocha, o sea, después de que la usó, perdió que le lave la chocha, ¿no? O sea, en buena onda, ¿qué opinan ustedes sobre las mujeres que piden algo a cambio? ¿También es prostituirse? A ver, tú a lo que te refieres es que este chavo simplemente la usa solamente para tener sexo. No, mi amor, a lo que me refiero es que muchas parejas cuando son novios tienen relaciones sexuales, haz de cuenta que nada más se acuestan con ellas y ya, o sea, las llevan a su casa y ya, pum, ya, o sea, ya me satisfací, ya, o sea, ya. Ya, ahora sí que ya tuve lo que quería de ti, pues ya, mi amor, no, vete a la casa, ya descansa. No. Pero, o sea, sinceramente hasta da hambre. Después de una relación sexual da hambre, o sea, que no caería nada mal ir a un buen restaurante o la salida al cine o cosas así. O sea, ¿qué opinan ustedes sobre nosotras las mujeres que pedimos algo, un detalle? Porque nosotros también estamos detalles. Entonces, al pedir un detalle, por decirlo, si yo digo, ¿sabes qué, mi amor? Necesito pantaletas. O sea, las que tú me quitas o las que tú me rompes cuando estamos así bien excitados, bien calientes. O sea, necesito algo así, ¿no? Y ellos dicen, bueno, o sea, ni que fueras una prostituta para pagarte, porque he escuchado casos que los hombres se ponen así. Entonces, ¿eso es prostitución también? Ok, mira, no. Yo mi punto de vista, voy a dar mi opinión, yo creo que eso no es prostitución. O sea, ¿prostitución por parte de quién? No, yo creo que eso es...
no sé, ni abuso sexual. Sería abuso sexual si ella no quisiera ir a la cama. Pero si ella quiere ir a la cama, yo eso le llamo... No sé, ¿tú cómo le llamarías eso? Yo sabes que definitivamente, y es mi opinión, muy personal. Digo, el hecho de que tengas un intercambio salival y de fluidos... ¿Y seminal? Sí. No quiere decir forzosamente que tengas que retribuir algo. Es decir, cuando esperas una retribución, entonces estamos hablando que en el subconsciente estamos en una situación de prostituirse. Si estamos esperando algo a cambio. Por supuesto que en una pareja debe ser factible el hecho del detalle, ¿no? Pero no debes de... O sea, si lo preguntas tan así, yo creo que no se debe de exigir. O sea, por ejemplo, a mí me gusta hacer obsequios a cualquier persona, hombre o mujer, ¿no? Me gusta hacer obsequios. Soy desprendido. Pero no me gustaría, por ejemplo, el hecho de que me insinuara una mujer, y me lo han hecho, que después de tener una relación sexual, oye, que fíjate que inmediatamente que ocupo eso. O sea, ¿sabes qué? Chinga tu madre. Sí. Perdón. O sea, no. ¿Por qué? Porque se supone que estás haciendo algo consensado. No, si entonces hubiera ido a pagarle a alguien que se dedica a ello, ¿verdad? Sí, sí, claro. Entonces creo que también incluso sería denigrante para la mujer que hace ello, ¿no? O el hombre. Digo, porque también por el favor sexual puedes preguntar, oye, fíjate, ay, ya me acordé que no traigo dinero para todo el mes de... O sea, caramba, ¿no? Es muy respetable la opinión, pero en mi concepto yo creo que... No estoy de acuerdo en el que también, o sea, que sea marro, ¿no, cabrón? O sea, hay que ser desprendidos, ¿no? Sí, sí, tanto claro. El hombre y la mujer, pero... creo que el hecho de esperar algo a cambio, ya estamos hablando de una conveniencia, y en la conveniencia está una planeación, y en la planeación está la premeditación, y si está esa premeditación, entonces estás lucrando y se llama prostituirse. Pinche madre, mira, sí, a ver, exactamente. Respondió tu pregunta. Pero sabes algo, pero sabes algo, y perdón, pero a lo que yo me refería, por decirlo, los hombres a veces a nosotras las mujeres nos ven como, vamos, nosotras las mujeres tenemos que dar algo a cambio, ¿no? O sea, siempre tenemos que dar algo a cambio, y eso es sexo. O sea, lo que me refiero, que por decirlo, si nosotros nos acostamos con un hombre, por lo menos, como te lo dije, o sea, por lo menos llevarla a cenar, ¿no? O sea, porque después bueno, de pues eso da tiene hambre, que ser una o tener un detalle, de tener un detalle, pero a lo que yo me refiero es porque yo conocí a una persona que ella pidió un detalle y le llamaron puta. O sea, yo pienso que le sí. Llamaron de una forma... O sea, porque ella lo está pidiendo, no tienes que pedir nada, mija, o sea... Tú fuiste porque querías. No, o sea. Y yo estoy de acuerdo, pero también, o sea, por decir, ¿sabes qué onda? Por lo menos llévame a cenar, o sea, ya me dio hambre, llévame a cenar, y que los hombres se pongan así como que, ay, no, o sea, ni, o sea, ¿me estás cobrando? No, no es cobrar, o sea, es cañón, llévame a cenar. Es que entonces tendría hambre. Que, perdón, amor, entonces tendría que fluir con naturalidad esto, ¿no? O sea, sí, claro, dejarlo, sí. A lo mejor no es el tiempo y a lo mejor en la siguiente cita se va a dar algo y para qué forzarlo, ¿no? Sí, exactamente, pero mira, pues, yo creo que esa respuesta podemos seguirla más adelante, la verdad, ahorita nos quedan 2 minutos. Ya nos vamos a ir, chiquita y nos hermosa. Tenemos que ir, mija, y ya no escuchamos a la Magdalena, ya está corriendo la Magdalena. Esto fue... Ok, señores y señores, los amo mucho, 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 gracias. Un abrazo. Gracias por el apoyo. Cuídate los mucho. Adoro. Y nos estamos viendo después, ¿sale? Cuídate mucho, Dios te bendiga. Hasta luego. Esto fue La Neta, donde se habla... La Neta, de Susan Vargas, donde se habla La Neta. Y vamos a dejarles con esto para cerrar lo que alcance de Sabine. Detrás de una gasolinera donde llené, te hacen un guiño unas bombillas azules, rojas y amarillas. Pórtate bien y frena. Y si la Magdalena pide un trago, tú la invitas a 100.